Listo, el fogón, vaya. Nuestro bonito para acá. Bien bonito, bien bonito. Ya, no te haciendo a mi chuela, sí, a ver si. Oh. Qué belleza, guau. Esto es como el que está en otro país. Y allá está el Valle de Constanza. La verdad es que aquí se siembra mucho todavía. Miren qué belleza, señores, vean, la vista se pierde para allá, entre tierra aprovechada, toda sembrada, vean, vean. Todo, ajo, cebolla, papa. Un deleite, mirad, por ahí. Esa, eso es ajo. ¿Ajo? Sí. Ah, ajo. Sí. Pero el ajo será tan grande así. Ay, que tengo otra variedad, ya hay de otro. Ah, porque yo nunca lo había visto así. No, eso será grandísimo. Ah, eso una, es. Una cabeza que echa. Oh. Como cebolla de grande. Oiga. Sí. Ah, eso es ajo también. Eso. Y papa aquí. Eso es papa. Usted trabaja con los dueños de esto. Sí. Vea, así se va a ver. Esa se. Ok. Pero me dice un amigo allí que la papa. Yo pensé que la papa era una sola variedad, pero de que hay mucha variedad. No, yo hay varias. De que una que le dicen frito light. Sí. Otra. Otra le llaman nova. Noa. Granola. Granola. Ah, pues yo no sabía ese chin. Yo creía que la papa era una sola, para sí. Que usted vea. Cómo aprende un. Ah, sí, ahora está llegando el olor del ajo. Un olor bueno. Sí. Y la soja la usan también para ensalada, como es para freír con huevo, ¿verdad? Ellos, alguna gente la usan, pero eso normalmente lo dejan botado, eso nada más cogen eso, la cepa ahí abajo. Nada más cogen el ajo de abajo. Sí. Y este copa. Y esto a veces produce semillitas para sembrar de ahí. Ah, este se siembra por semilla. Sí. De aquí. ¿Y como qué tiempo le falta a este para cogerlo ya? Todavía se coge casi 2 meses ahí, eso dura 9 meses. Son 9 por todo, a este le faltan 2 meses, mami. Sí. Ah, sí. Ah, la morada ya son las flores. ¿Y esa? Pero, lo que pasa es que esas son flores moradas, ¿qué? Y hay una mata. ¿Alguna mata le echa morada? Sí. Ok. Pero qué belleza, a mí me encantó, para acá yo soy de Jarabacoa. Y ya no se siembran, ¿no? Allá lo que están cogiendo la tierra para hacer casa, nada más. Sí, yo estaba en Jarabacoa y también viví que hay muchos solares preparados. Eso es lo único que allá se está dando ahora. Sembrando blo y varilla. Yeah. Así mismo están haciendo aquí, ¿ve? Ya para acá vienen también. Hay barriacitos que lo van a hacer grande. Ya para acá vienen con esa misma fiebre de la tierra, de la sí, construcción. Sí. Tierra grande, todo esto. Porque es que la mayoría de los viejos aquí ya no trabajan y le dan la tierra 1% a otro. A otro. Ah, ok, sí. Sí. Bueno, pues déjame seguir rodando, que la lluvia está hoy. Ayer llovió para acá también. No, aquí no ha querido llover. Ah, pues tal vez hoy le cae un chin. Tal vez hoy cae una lluvia. Tal vez cae esa agüita que viene allá hoy. Sí.
Porque eres con Dios, gracias por todo. Remolacha. Deben de estar casi de sacar ya eso. Ahora miren, miren. Miren qué belleza. Wow. Esto es como el que está en otro país. Sin el tumulto del tránsito. Y la tierra hecha. Y la tierra sacándole el provecho que hay que sacarle. Bueno, ya aquí estoy en Constanza, con la pequeña ayuda aquí que quiero llevar a alguien, no sé a quién porque no conozco a nadie. Ojalá que la lluvia me deje cumplir con el propósito. Así que voy a seguir mi camino a ver a quién encuentro. Mientras tanto vamos mostrándole cómo es la vida del campo en Constanza, sus sembradíos, sus paisajes. Entré aquí a un colmadito, me encontré con esta batata, vean, pero son todas grandes. Todas son iguales de grandes, vean. Esa tan buena para asarla en brasa, ¿eh? Bueno, atrapado por la lluvia aquí. Lejos de casa y con frío ahora. Debí traer un abrigo, pero ya pregunté ahí en un colmado si conocían por aquí, por el área, a una persona que sea bien necesitado para llevarle esta pequeña ayuda. Me dicen de un señor que se llama Macho. Vamos a ver si lo encontramos.
¿Cómo están ustedes? Hombre, ¿cómo le va, señor? Bien, bien, todo bien. Adelante, venga a sentarse. Muchas gracias, gracias. ¿Cómo están aquí? Imagínense, estoy operado. Operado, ay, ay, ay. Siéntese usted, no se apure, que yo vengo cansado en el motor de estar sentado. Tiene que sentar así, chino. Tal vez ahorita, no se apure. Sí. Pero sí, ya empezaba. Sí. Wow. Este me ha salido por unos cuartos grandes. ¿Qué le pasa? No estoy operado, la gente no puede hacer pipí. Ay, 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 oiga. Sí. ¿Usted es su señora? Sí, yo soy la señora. Sí, bien, que tengo sonda. Ay, 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 oiga. Yo estoy así donde viene santo. Oiga. Wow. De emergencia. Oh, de emergencia, déjame presentar un ching la bichuelita. Yo ando aquí con una. Vea. Si usted sabe que yo ando aquí con una comprita que yo hice para llevársela a una persona que la necesite. Se la voy a dejar a ustedes, la voy a entregar a ustedes aquí. Ajá. ¿Y quién lo ayudó? ¿Usted tiene hijos? Uno. Un solo hijo tiene. ¿Qué trabaja? ¿Agricultura? No, él trabaja en la bomba. Pero la bomba de gasolina. Echando gasolina. Pobre. Wow. ¿No te sabes? Mi hijo trabaja. Pobrecito, ¿y Dios qué? Yo trabajo en el ayuntamiento y ni el seguro me quiso cubrir. Ah, ¿qué usted hace en el ayuntamiento? Botar basura. En las cunetas. Ah, wow, ese sí es un trabajito terrible. Y se dan bueno. Mm. Sí. Ah, pues yo creía que con tanza no sembraban tanta bichuela, que era más vegetal y cosas. No, de todo, porque aquí se da de todo, esta tierra. La bichuela aquí es que se da. Oye, pues aquí se siembra mucha bichuela. Aquí lo único que no se da es. Digo, que, no que no se da, porque ya se daría. ¿No, el arroz? El arroz, la piña y el coco. Ah, aquí hay tierra que se desgranó así. Pero que eso se el arroz de los secos que se sembraba antes, ¿verdad? Pero que aquí no se siembra. Entonces, ¿cuál es el nombre suyo también? Juan. Juan, ¿y el suyo? Ana María Quesada Díaz. No me... Díaz, pues somos familia, yo soy Díaz también. Ajá. Sí. Ah, pues somos familia. Sí. Ah, mamá es Díaz. Y papá mío que vivía ahí era Quesada. La mamá no, de... ¿De dónde eran los abuelos? ¿De dónde eran los abuelos? Vivían aquí mismo. El abuelo mío vivía ahí, papá vivía ahí. El papá de la mamá de él vivía en Jarabacoa. ¿En Jarabacoa cómo se llamaba? José Díaz. José Díaz vivía en San Miguel. A usted le dicen macho entonces, ¿qué le dicen? Sí. Pero ahora yo que me gusta siempre hablar en los videos y la cosa de los indios, los tiempos de antes. Pero la cara suya, usted parece que tiene sangre indígena. ¿No le han dicho? No. Me parece mucho, sí, a como eran los... Usted tiene pelo bueno, seguro que con la gorra no se le ve, pero... Ya lo tiene bajito, pero sí. Sí, tiene pelo bueno. Ah, pues usted es descendiente de los indios fácilmente, usted. Puede ser. Porque la gente dice que los indios lo acabaron, pero que era mucha sangre de los indios entre nosotros. Sí, sí. Se fueron ligando con los españoles y todo claro. Eso. Es más rápido esa cuavita buena. Sí. Ah, pero ese cuava todo. Esa es leña. Esa es leña. Sí. Ah, porque me está llegando un olor fuerte a cuava. Ah, ah, esta es la que tú usó para. Sí. Y esta matica que están sembrando aquí, que parece romero. Este es romero. Este es romero. Eso se vende caro para allá. Es romero. Ah, porque romero y ruda. Eso es ruda. Ah, pues aquí siembran también plantas. De allí. Y ahí está macho atizando el fogón. Ya está encendidito, macho. Encendidito el fogón, vaya. Sí. Está en son de poner y hay café. Ah, vamos a ver si el cafecito está ahí. No, es suyo, es suyo. Sí. Bien bonito, bien bonito. Así sí, es guayabita.
Guayabita le llaman a esta mata. Ah, sí. Una moradita que por eso es más bueno que. ¿Será la misma que le dicen guayaba fresa? Sí, que exactamente esa misma. Ah, ok. Eso es mejor que la fresa para su esa guayaba. Ese es mejor. Ah, ya lo pusieron ahí. Ah, ya está puesto ahí. Está puesto el café. Ahí va en 100. Ese fogoncito sí rinde. Wow, ahí sí. Miren cómo va ahí el cafecito. A pura leña. Y con tanza que es frío. Con un fogoncito así, se pasa bien aquí. Ahí sí, Paola. Te acojo ya la muchacha. Sí, algunas veces, si uno quiere, está haciendo demasiado frío, viene y prende el fogón. Se calienta, y haciendo cuento. Pone, como pone un bombillo ahí, se sienta uno ahí. Hacer cuento, sí. Como en los tiempos de antes. Antes se usaba mucho, la gente se sentaba a hacer cuento. Uh-huh. Sí. Y lo anafe también. Sí, pero ya no, ya la gente se sienta a bregar con celular, todo el mundo. Sí. Mucha gente que decían décima también, ¿no? Gente de... Luisa, anda a buscar, anda a traerte el trapo y el jarro. Ahora mismo está el café arriba. Sí, ya tiene que estar casi subiendo. Donde que yo lo ponga aquí, vea. Lo puse ahí para que caliente un poco la greca. Uh-huh. Ahora mismo lo pongo aquí, vea, y eso sube bien. Y una preguntita, macho, que lo voy a hacer, que me gusta hacerle siempre a todos los sitios donde voy. Como ya siempre estoy tratando con gente mayor, que vienen de unos tiempos que eran muy distintos a los tiempos que estamos ahora. Sí. ¿Qué le gusta a usted más? ¿Cómo eran los tiempos antes? ¿Cómo son los tiempos ahora? Bueno, no, sinceramente, como usted le gusta. Sinceramente, las cosas de antes eran más económica, pues los precios de la comida y todas las cosas que se encontraba más barato. Usted con 100 pesos te iba y se cargaba allí al colmado. Pero era más difícil. Pero era más difícil de conseguir, sí. Sí, era más difícil. O sea que en ese sentido casi mente igual, pero ¿y la tranquilidad? ¿Qué usted dice de la tranquilidad? La tranquilidad era más. Mucho mejor, ¿verdad? Sí, que sí. Sí. Y eso que ustedes están aquí en un sitio tranquilo. Pero hay gente a quienes la vida le ha cambiado mucho con la tranquilidad. Ah, bueno. Ahí va a tener que subir obligado. Ahí va a subir, Sí. ¿Ahí te la pasa, Luis? No. Café, si no, si es para acá, para Constanza, nunca fue una tierra como de que la gente le gustara sembrar café. Sí, ¿eso no parece Martín, así? Mmm. Sí. Oh. Ya, no te sientes sí, a chichi. Una de algo. Para el moro de mañana, ahí verás. Ahí. Uh-huh. Una ullamita por ahí. Siempre digo de ullama. ¿Y la florecita amarilla esa qué son? Esa se llama mostaza. ¿La mostaza que usan para cocinar? No, eso lo comen las rolas. Esa la usan también para cocinar. Pero eso nació ahí así en el monte o la siembran. No, eso nace. Ah, eso es silvestre. Ah. Gracias.
¿Y por dónde suben aquella cabaña que está allá arriba? Por la intersección que está más para adelante. La intersección que, la que baja, mano derecha. Sí. Ajá. Digo, pero esa como que no está terminada. No, está abandonada porque el dueño falleció. Ah, le empezó para vivir ahí. Y falleció. No la pudo disfrutar, anda. Qué cosa. Entonces, este sembradío de otra gente. Eso es lechuga, sí, pero más grande. Lechuga. ¿Por dónde que están subiendo los muchachos que vuelan ahora? Vi que ellos suben. Ellos suben por allá, a ese garro allá arriba. Porque yo vuelo también por allá en Jarabacoa. No. Yo vuelo. Y la higuera, macho, ¿usted la usa? Porque la gente que la usa para remedio. Yo la uso para remedio, aquí no se usa. Ah. Ahí está la higuera. Entonces esto es romero. Sí, esto es romero. Wow, un verdor que tiene, bonito, bonito. Sí. ¿Esto es de quién entonces aquí? No, esto es mío. Ah, este es suyo, suyo. Ah, ok, qué bueno, ¿eh? Qué bien. Ah, muchas gracias. Entonces, por las rudas se vende así, yo no sabía que las rudas ya se comercializaban. El romero tiene más demanda, eso es ruda. Sí. El romero sí, pues se usa mucho para cocinar. ¿Y la ruda la usan para qué entonces? Si yo la compro. Ah, muchas gracias, la luz, sí, ve. ¿La ruda la usan en qué, usted me dice? Yo no sé, para qué ellos la compran. Eso se vende caro. Digo, lo venden ellos, lo que lo sembramos solo se vende. Ah, no, barato. El que siembra siempre, ya usted no, sabe. Romero yo no la vendí porque no la cortamos, hoy dicho, porque eso no se acaba. Eso cada día está más grande y da. Ah, se corta y vuelve. Ah, sí, ahí es que sube. Oh. Y se corta 10, salen 50 o 100. Muchas gracias, macho, güey. Ya se me iba a quedar, no, que no me acordaba. Ah, ok, eso vuelve y repollo. Pero es como usted dice, el que siembra nunca gana nada. El que lo vende en el supermercado. Sí. Porque ve, tomate, me dijo un hombre allí que estaba, una canasta que estaba de que a 1500 y ahora está de que como a 400. Sí. Pero vaya al mercado todo el tiempo igual, ahí no se la bajan, no se la ponen más bajito. Y entonces este ajo, porque yo no conocía ese ajo tan grande así. No, ese ajo, eso es la que parece la cebolla. Ese ajo es la rubia que tenía unos dientes, yo lo sembré ahí, pero eso parece cebolla. Pero es ajo, sí, ¿verdad? Sí, eso es ajo. O sea, ¿cómo le llamarán a esa clase? Yo no sé cómo se llama. Ese ajo, ya con esa matica, si ella quiere, hace planta para sembrar ahí. Mucha tierra. Sí, porque en los capullos también está. Semilla también. Sí.
Pero ese ajo llegó aquí de un tiempo para acá, ¿verdad? Ese no se conocía. No tiene ese ajo. Yo para mí, que fue Ivo lo que trajo ese ajo aquí. Un hombre se llama Ivo. Ah, eso lo trajeron, fue eso. Eso, ese ajo se vende caro, vale como 20 para sembrar. Como 20 mil quintales. Ese para comer ahí mismo en la casa. Arráncale un puñito, macho. No se apure, déjalo ahí para usted, que uno allá lo... Déjalo para usted, ese que está muy bonito, no quisiera como... Que arrancarlo. ¿Qué es allá ya, Silante? Sí, allá uno lo compra fácil, como nada más un chinca, porque si fuera un sembradío yo me lo llevo. Aquí no hace falta Silante, aquí no cansa. Donde quiera. No, no, aquí está una tierra bendita, aquí se siembra, ¿eh? Aquí se le saca. Por ahí, sí, todavía para allá arriba hay más agricultura. Para arriba hay más agricultura. Sí. Ah, pues tal vez cuando yo vuelva seguimos papa, por allá. Papa, sí. Le están echando abono, papa seca. Más para arriba hay papa seca, papa chiquita. Oh. Todo esa ayudita viene gracias a los amigos del canal La Vida del Campo RD, que ven estos videos. Después lo van a ver a ustedes aquí también. Van a ver cómo es el campo de Constanza. Sí. Y entonces la ropa, tal vez hay algo que le sirva a usted aquí, que le sirva a ustedes, yo no sé bien, yo no sé si habrá un niñito por aquí así de chiquito. ¿Usted tiene un niñito chiquito? ¿Usted tiene una niñita? Sí, bueno, ¿eso es de hembra o es de varón? Yo no sé. ¿Ese es de varón? ¿Usted tiene un niñito de cuántos años? Tiene un mes y 2 meses va a cumplir ya mañana. Ah, pues yo no sé si aquí hay algo más. Déjame seguir viendo qué es lo que hay aquí. ¿Qué? Una camisa. La camisa, mamá. Ah, pues yo creo que la camisita le sirve ahí, vea. Sí, vaya a ver. ¿Está jugando? Esto es qué, un pantalón. Pues este vino como para usted, yo creo también. Ah, pero macho, ¿no? ¿Para ti? No sé cómo fue. Un polo chapo también, ¿no? Yo que ahora mismo esperando me puedo poner cosas a apretar. Pues parece que la esposa mía como que sabía lo poner. Conoce, sí. Y no lo habíamos visto nunca usted. Ese parece. Ese es como el mismo tamaño también, yo sí. Creo. Uh-huh. Que a ver, aquí un abrigo, esto es como de niño. A ver, este de niño. Ah, sí, vete al niño. A la hembra. Sí. Porque usted no tiene chiquillo, usted nada más tiene un varón. Un grande. Un ya está, ya me puedo saber. Acá hay los José. Un vecinito por aquí. Sí. Hijo de una sobrina de ella. Hijo de una sobrina. Este sí le sirve al suyo, entonces. Sí, voy para él. Ay, se para los niños, para ellos. Así mira, porque hay chiquitos de medio. Ah, no, mío, mire, mamá. ¡Ay, qué cocha! Mire. Esa la sigue, la suya también. Sí. Ay, venga. Y este parece... Ah, pero este es como de un muñequito. Bueno, pues ahí terminamos con la ropa. Gracias. Siempre la orden. Yo me voy a llevar una fundita por si me agarra un aguacero. Sí. Me voy a llevar esta. Ay, muchas gracias, gracias. Usted. Vamos a ver qué es lo que macho me tiene aquí. Un poquito de cebolla. Ah, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Ven, hacer una cebollita ahí para cocinar allá en la casa. Muchísimas gracias y queden con Dios. Gracias y espero que se siga mejorando, que se mejore de su salud. Gracias, gracias. Se repita la visita. Gracias. Bueno, pues queden con Dios. Muchísimas gracias por todo. Vaya con la Virgen. Salúdeme a su vieja. Ah, muchas gracias, que se alivien. Gracias. Gracias, que se alivien, queden con Dios. Se me cuida. Muchas gracias a ustedes también. Gracias. Bueno, amigos, aquí voy a tomar ya mi camino a Jarabacoa porque el día está muy frío. No quiero que me coja la noche para acá. Gracias por acompañarnos durante este video.
Será hasta la próxima.